Estamos en un nuevo vídeo de pixelado. Como dije en el vídeo del fantasma, hoy vamos a hacer una Among Us más grande y más chulo con la gorra de seguridad. Los que juguéis a Among Us a lo mejor la conozcáis, pero los que no, ahora os voy a decir cómo. Es una gorra normal, hacia adelante, con una chapa como de policía y de color azul oscuro. Está chula, yo siempre me la pongo en la manga. Y para este dibujo vamos a necesitar negro para el contorno siempre. Coged negro. Para el visor, como siempre, azul medio, azul claro. Para el personaje, como yo lo quiero hacer amarillo, pues amarillo y dorado. Y para la gorra, azul medio, amarillo para la chapa y azul oscuro para la sombra. Empezamos con el negro. En la parte de arriba contáis desde el lado izquierdo 8 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y al noveno ponéis 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 1. Y después de ese punto ponéis 6 más para que sean 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en total. Aquí en el diagonal de abajo a la derecha ponéis 1 y otro a la derecha. Ahora, diagonal derecha, abajo 1, diagonal derecha, abajo 1, abajo 1, hacia la derecha, sin contar el que hemos puesto ahora, hacia la derecha 5, sin contarlo. Si lo contáis serían 6, ¿vale? Pero no contéis el que acabamos de poner, contáis solo el hueco de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No contéis ese, porque si no os vais a salir mal. No lo contéis. Ahora, diagonal abajo derecha 1. Abajo 1 y debajo otro. Si escucháis un brrrr, es porque tengo obra al lado de mi casa. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, como hemos contado 3 hacia abajo, estos 3. Ahora, diagonal, desde el tercero de abajo, contáis 1 para la izquierda, 1 para abajo y ese lo ponéis. Y después, 4 veces más, 1, 2, 3, 4. Y ahora ya lo que tenéis que hacer es, desde el quinto punto que habéis puesto, ponéis encima del quinto uno arriba y uno abajo. Uno arriba y uno abajo. Y después ponéis en el de arriba, juntáis uno para arriba, uno para la derecha y ese lo ponéis. Uno para arriba, uno para la derecha y ese lo ponéis. Y en el de abajo en el de abajo hacéis una fila de 8 para la izquierda, pero sin contar el que habéis puesto. En que os veo que seguro que en total habéis puesto 7 con el que habéis contado, pero no, son 8, seguro que vosotros habéis puesto 7 por haberlo contado. No, siempre que diga pues a la derecha tal o tal, siempre no se cuenta ese. No se cuenta el que habéis puesto. Se cuenta el hueco. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, contáis 1 para la izquierda, 1 para abajo y ese lo ponéis. Ponéis 1 para la izquierda, 1 para abajo, 1 para la izquierda y ese lo ponéis. Y 1 para la izquierda otra vez. 1 para abajo, 1 para la izquierda, 1 para abajo, 1 para la izquierda. Y ahora, 1 para abajo, 1 para la izquierda y ya serían en línea
tres. No, cuatro, cuatro, cuatro. Y en el cuarto de hacia abajo, pues ponéis 22 más hacia abajo, que serían en total 23. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Un momento que estoy contando. A ver si lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y si habéis contado el de arriba, que en total os tiene que salir 23 puntitos hacia abajo. 23 en total. Bueno, ahora vamos arriba del todo, donde hemos hecho 7. Al primero, este, pues contáis uno abajo, uno a la izquierda y ese lo ponéis. Uno a la izquierda, uno abajo, uno a la izquierda y ese lo ponéis. Uno a la izquierda, uno abajo, uno a la izquierda, uno abajo, uno a la izquierda, cuatro hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro. Una a la derecha, uno abajo. Y se lo ponéis uno abajo, uno a la derecha, uno abajo, y se lo ponéis y uno abajo. Y quedaría eso así, que esto es la gorra. Primero lo hago yo en punto y después lo coloreo. Y bueno, ahora nos vamos a donde hemos hecho esta parte de la gorra, o sea, al lado contrario del otro, o sea, a la derecha del todo. No, que es donde está esto. A ver, aquí esta parte no. Os vais a la parte de abajo de la derecha. Aquí. A este puntito. Que habíamos hecho 3 hacia abajo. Y en la izquierda 8. Pues a ese mismo puntito, el de los 3 en la parte de abajo. Pues uno a la derecha, uno abajo y ese lo ponéis. Uno abajo, otro abajo. Una derecha. Una a la derecha, uno abajo y ese lo ponéis. Uno a la derecha, uno abajo, ese lo ponéis y ponéis 5 más hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Una a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Uno y después 10 más hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, uno a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Y ponéis cuatro más hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Y ahora, uno a la izquierda, uno abajo, ese lo ponéis. Y ponéis tres más a la izquierda. Uno, dos, tres. Uno arriba, uno a la izquierda, ese lo ponéis. Uno arriba, uno a la izquierda, ese lo ponéis. Y tres más hacia arriba. Uno, dos, tres. Uno más hacia arriba y de ese uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahora uno a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Y después ponéis cuatro más hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Que hagan cinco en total. Ahora uno a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Ahora, uno a la izquierda, uno abajo y ese lo ponéis. Y ponéis cuatro más hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Que formen cinco. Y ahora, uno arriba, uno a la izquierda y ese lo ponéis. Y ya tendríamos las piernas de la monga. ¿Las veis? Porque es que sí, se ven. Se ven a clara vista. Vale, ahora de la línea de 23 hacia abajo. En el 23º, no, en el 22º, no, 21º, no, 20º, no, en el 23º, no, 22º, no, 21º, no, 20º, no, en el 19º, o sea, que tenéis desde abajo, tenéis que contar
4 cuadritos y en el quinto ponéis 1, a la izquierda otro, arriba a la izquierda otro, arriba a la izquierda otro. Y ahora ponéis 12 más hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, arriba a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 1. Y a la derecha, 1, ya tendríamos la mochila. Perfecto, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a la parte que sobresale un poco de aquí. Y ahora en la parte de abajo, o sea, en el cuadrito que sobresale, en la parte de abajo que tenemos aquí una línea, así, todo hacia abajo, pues el primero de arriba, no, el segundo desde arriba. Colocamos 1 y después a la izquierda 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que quede 11. Pero no 11, 11 en total digo. Ahora, arriba a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 1. Y 5 más hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, arriba a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 1. Y después, lo que falta para llegar a esa línea, que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que queda así el diagonal. Me he equivocado en una cosa. Que es que no hay que poner 8 más. Hay que poner de los 8, 2 más. Para que quede esto así. Que me he equivocado. No lo he visto bien en el dibujo que ya tenía hecho. Y bueno, ya habríamos terminado con el negro. Excepto una cosa. No lo vaya guardando. Aquí en la gorra, en esta parte, donde hemos hecho la línea de 8, que aquí está esto, pues en la línea de 8, uno desde la izquierda, uno más hacia la derecha, que queda así. Ahora, arriba a la derecha, 1, arriba a la derecha, 1, 2, derecha, y arriba a la derecha, 1, ya hemos terminado con el negro. Excepto una cosa, que ahora tengo que pintarlo todo de negro. Para los que no hayáis visto anteriores vídeos que he hablado de un programa de un programa para ordenador que se llama Paint 3D. Si no lo encontráis, pues descargaros Paint. Es exactamente lo mismo, pero no hay cosas en tres dimensiones. Si queréis hacer las cosas en tres dimensiones, pues id a Paint 3D. Que en Paint 3D, pues eso, un programa que si en la barra de arriba le das a acercar, te puede acercar más, y si le das a un tipo de bolígrafo que hay, te va a poner de nombre bolígrafo de píxeles, y ese es el que tenéis que usar. Pero para usarlo tenéis que ponerlo antes en el ajustador de píxeles, que está en el medio a la derecha del todo, o sea, en la derecha del todo, en la parte del medio de la pantalla. Ahí hay un ajustador de píxeles, o lo vais a encontrar a 5, y para poder hacer pixelados tenéis que ajustarlo para un píxel. Y después de acercaros lo suficiente, el máximo es 6400 de cerca. Y en 6400, pues 9 píxeles, o sea, un cuadro, o sea, un cuadrado de 3x3. De píxeles, y os acercáis a esa zona con 6400
de... con 6400 de ampliación de imagen, si la hacéis en color negro, os va a rellenar la pantalla entera negra. Una cosa que pasa en el Paint 3D es que también podéis seleccionar. Entonces, si hacéis un Among Us como este, pero más pequeño, como el del primer vídeo del Among Us pequeño, que os voy a enseñar cómo es, que lo tengo aquí en una carpeta, como este, pues entonces podéis hacerlo igual y después hacer aparte sombrero y con un formato que es seleccionar en la parte de arriba de la barra, pues seleccionar, os sale la flechita, cliqueáis, os vais del todo para... os vais del todo, o sea, cogéis todo el sombrero y la cabeza de la monger, con seleccionar quitáis la cabeza de la monger, la quitáis, después de quitar la parte de arriba de la monger con seleccionar, no la cabeza entera, solo la parte de arriba, el visón no, solo se le quita la parte de arriba, que es donde va el sombrero, que tiene la tapadera de arriba, el Among Us en el traje, pues ahí se lo quitáis. Eso seleccionáis y lo dejáis en alguna parte. Seleccionáis el sombrero y lo lleváis hasta la parte de arriba del Among Us. Entonces después cliqueáis en cualquier sitio y ya se queda con la parte de arriba fuera, o sea, la parte de arriba de la monger se queda fuera y el sombrero está ahí. También se puede copiar y pegar por si queréis hacer un Word o un PDF con dibujos de Among Us pixelados, pues podéis hacer una captura de pantalla, hacéis control C, después del control C vais al Word PDF, Word o PDF, quería decir, vais al Word o el PDF que estoy haciendo de Among Us y hacéis un control V. Entonces ya pegáis la imagen de la monga pixelado y listo. Además, por las personas que no lo sabían, en el Minecraft que tengo yo, estoy haciendo un mundo de Minecraft que se llama Among Us. Y en el mundo de Among Us de Minecraft que tengo, pues he hecho casi todo el mapa de Among Us. Solo me falta una cosa. ¿Qué me falta? Pues me falta el arma, porque cuando vais a la partida y os vais a la derecha, hay como una silla con una pantalla verde. Y cuando entráis os pone weapons, o sea, weapons, que significa armas. Se dice weapons y es armas. Pues ahí solo me falta el suelo, las vallas, la misión de ahí. Digo, sí, la misión de... las misiones que hay en armas, el conducto de ventilación,
la silla de los asteroides, los cañones, esos de decoración, y bueno, todo lo demás lo tengo, el reactor, el almacén, estoraje, bueno, lo que no lo conozco, que se dice almacén, pero pone estoraje. Enfermería lo tengo, Medbay, que aunque penséis que es enfermería, no. En el Among Us eso no es enfermería, es ala médica. Una cosa es una enfermería, una cosa es un hospital y una cosa es una ala médica. Que es diferente. ¿Por qué? No lo sé. Pero se llama ala médica. Ala médica se llama. Yo pensaba en el principio que se llamaba enfermería, pero no era la médica. No sé por qué le habrán puesto ese nombre a los demás. Y bueno, en el próximo vídeo, si termino el mapa de Among Us y tenéis Minecraft, pues os doy el código para... Porque es que le dais a multijugador, le dais a añadir servidor no, añadir servidor no era, era dirección de servidor, y entonces ponéis el número yo, y si yo estoy en el mundo, podéis entrar en el mundo. Sí, podéis entrar. Pero bueno, ya hemos terminado con el negro, ¿ves? Mira cómo queda. Ahora empezamos con el visor, que es este y este. Vale, con el medio tenéis que cubrir estos 6 estos 6 los cubrí, aquí cubrí estos 8 y la segunda línea cubrí estos 8. Ahora, en esta línea cubrí estos 10. En esta línea estos 11. En este hueco que queda diagonal, o sea, en forma de L, aquí, ponéis un cuadrito para que quede así. Y arriba, en la línea donde habéis puesto el 8, arriba, también. Y ya hemos terminado con azul medio. No, porque nos queda el de la gorra. El azul claro, ahora pintéis con el azul claro estos 4. Estos 6. Este de arriba. Estos 3. Estos 8. Y estos 8. Estas dos líneas de 8 las cubrí. Y todo eso es reflejo. Y ya habríamos terminado con el azul claro también. Ahora vamos a la gorra con el azul oscuro. Ponéis estos 5.
así. Estos 7. Estos 10, estos 10, estos 3. Y este. Pero aún no hemos terminado. Nos quedan estos 3. Estos 2. Y este. Y ya habríamos terminado con las sombras. No, no, me ha faltado una cosa. Este, este y este, aquí. Así. Así. Y así. Perfecto. Ya habríamos terminado con el azul oscuro y ahora solo nos falta pintar lo demás menos una cosa que es amarilla. ¿Veis aquí esto grande? Pues estos dos. De amarillo. Estos 4 de amarillo. Estos 4 de amarillo. Y estos 2 de amarillo. Así. Y yo, vosotros, si lo vais a pintar de otro color, ya habríais terminado con el amarillo. Yo, como lo voy a pintar amarillo, porque me gusta el amarillo. No mucho, pero me gusta. Lo voy a pintar de amarillo entonces. Entonces yo no habría terminado con el amarillo. Y ahora ya todo lo demás. Azul medio. Así, azul medio. Se había despegado el fiso. Y al despegarse, pues entonces se van y no lo veis bien. Por eso yo siempre pongo fiso. Así, así, así. Y como dije, ponedme que si queréis que os enseñe los que tengan Minecraft, Among Us en Minecraft, pues decídmelo por los comentarios. Y sí, ya sé que no hay comentarios, pero con los comentarios me refiero al email, el email de este canal, porque el mío es el de Juana María, que es mi madre. Si queréis solo a mí, como las cosas de Mamonga, porque es que yo lo único correo que recibo son los únicos que recibo. Entonces, mandadme si queréis que haga Mamongers, como si queréis que os diga el código de Among Us, o sea, del mundo de Minecraft, de Among Us, vamos a hacer Among Us en Minecraft, mandadmelo todo al
si queréis decirle algo a la productora del canal, que es mi madre Juana, por eso se llama Hola Juana Hola Kids, pues es... Y si queréis mandar algo en general, como para lo del canal, para el canal solamente, que nos enteremos los dos, pues entonces a holajuanolakids@gmail.com. Y bueno, seguimos con el pixelado. Aquí en la mochila son estos 13. Estos 13 de aquí en dorado. Ahora aquí estos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6. Y estos 4. 1, 2, 3, 4. Ahora pintáis esto 23. Estaba mirando una cosa. Estos 23 los pintáis. Estos 25 los pintáis. Aquí. Aquí se ve, sí, sí. Estos 25 los pintáis. Ahora pintáis. Un momento. Vale. Pintáis. ¿Veis la línea que está por encima de la línea esta de las piernas? Aquí está la línea por encima de las piernas. Pintáis esa. Después otra exactamente igual encima, que son de 15 y encima de 15. Ahora aquí en la esquina pintáis una escalera así. Esta escalera, está aquí, que como estoy mirando al móvil, pues entonces no veo bien. Ahora aquí en la otra parte, aquí en vez de ser dos como la otra, son 4, encima 3, encima 2, encima 1 y encima de esa 1 otra, otro 1, que quede así, de esta forma. Y diréis, ¿y las piernas de qué color se pintan? Pues de naranja. Sí, de naranja o de amarillo. Voy a ver, un momento. Vale. Ya sé cómo se pinta. De naranja. O sea, exactamente no es naranja, es dorado. De dorado. Porque el dorado es una mezcla de naranja. O sea, porque es que amarillo y rojo, que son colores primarios, forman el naranja, que es un color secundario. El color amarillo primario y naranja secundario forman un color terciario, que en concreto sería el dorado. Y ya hemos terminado en mi caso con el dorado, y ahora solo faltaría pintarlo de amarillo. En mi caso,
vosotros lo pintáis del color que queráis. No exactamente igual que yo, pero bueno, si queréis hacerlo igual que yo, no tengo problema. No problema. Lo pintáis igual que yo y ya está. A mí me da igual que lo pintéis de verde, de azul, de amarillo como yo, de naranja, de violeta, me da igual. Como si lo queréis pintar exactamente igual que yo. Me da igual. Porque el color no importa. El color no importa. The color no importa. Como si lo queréis pintar una parte de rojo, otra de amarillo, otra de naranja y hacer una monger arcoíris. Me da igual. Siempre que la hagáis bien, me vale. Así, así, así. Y ya casi estamos. Solo nos faltaría esta parte, la parte de arriba y la parte de abajo. Esto sería así, 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 así. Sí, muy bien. Oye, ¿os imagináis a Among Us? Pero los fantasmas pueden reportar y votar. Madre mía. Ganarían siempre los tripulantes. Y los fantasmas de los impostores pueden sabotear y matar. Estaría épica la partida. Perfecto. Y ya tendríamos a la mujer. Se me ha cortado un poco, pero ¿sabes cómo se hace? Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y así no me ha quedado mucho. Y aquí nos despedimos con nuestro Among Us. ¡Adiós! Y espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscribiros y campanita. ¡Adiós!